América es太陽光の道ずっと行こう笑顔近い涙不意に別れよぎる Hola gente de YouTube, soy SailorPikachu17 y el día de hoy empezamos con una nueva serie en el canal, nada más y nada menos que un juego basado en uno de los más populares mangas animes de estos últimos tiempos, One Piece Romance Dawn llega al canal. Todos conocemos o habrán escuchado alguna vez del anime One Piece. Hoy les traigo lo que es el juego basado en este. Vamos a recorrer un poco lo que es la historia de la serie, entre otras cosas. Como les decía, en videos anteriores, si no lo vieron aquí les dejo el enlace, había perdido datos de Pokémon Battle Revolution y esta es la serie que va a reemplazarlo a partir de ahora. Espero que les guste tanto como a mí, así que vamos a empezar el juego. Tengo una partida personal, así que vamos a darle al nuevo juego. Primero que nada, el juego está lo que es ligeramente parchado al español. Creo que no salió de Japón oficialmente traducido a inglés o a español. Creo que este parche es hecho por fanáticos. Lo que se encuentra en español lo deben hacer algunas de estas notas de aviso. La función de los ítems, pero la historia desgraciadamente se encuentra en puro japonés. Hay escenas anime que voy a tratar de subtitular, entre otras cosas, así que bueno, vamos a empezar. この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、全世界の人々を海へと駆り立てた。俺の財宝か。欲しけりゃ当ててやる。探せ。この世のすべてをここに置いてきた。世はまさに大海賊時代。Bueno, aquí podemos ver, nos cuenta la historia del pirata Gold Roger, que el día de su ejecución dio una noticia al mundo que escondió todos sus tesoros en un lugar en el Grand Line, el gran océano del mundo. Cualquiera puede apoderarse del tesoro, que lo busquen, y aquel que lo haga se convertirá en el rey de los piratas. Y así da comienzo la gran era pirata. Bueno, voy a tratar de subtitular algunas escenas, como la última que acaban de ver. No sé japonés, desde ya los digo, lo voy sacando del anime. He estado tratando de aprender japonés, pero me cuesta un poco. Bueno, vamos a empezar. Tenemos la primera escena, Villa Fuchsia o Fuchsia. Bueno, hay tantas versiones para decir el nombre, la verdad. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos muelle para desembarcar, sala para ver a los personajes, almacén para guardar objetos, taller para modificar o combinar objetos y por último salvar o guardar. Bueno, vamos a ir al muelle. Bueno, aquí vemos un poco la historia del protagonista, Monkey D. Luffy, que se encuentra hablando con su amigo el pirata Shanks. Esto le cuenta sus aventuras. Luffy le pide que lo lleve con él en su próximo viaje, pero claro, es un niño, Shanks no lo va a hacer, claro. Le dice que tiene que crecer más, que saber nadar no es todo para ser un pirata. Bueno, Luffy le dice que él es fuerte, que sus golpes son como una pistola.
De momento no sé qué pronunciación voy a usar, ya sea la del japonés o la del español de España, porque, o sea, la serie llegó también a Latinoamérica, pero una versión, ¿cómo les puedo decir? Desastrosa, horrible, mal doblada, la censura de 4 kids, ni hablemos. Por lo que yo vi los 263 primeros capítulos de la serie en español de España. Algunos critican el doblaje de los españoles, pero la verdad a mí me gustó. Aquí vamos a ver a más personajes, un miembro de la tripulación del Pirata Shanks, no recuerdo su nombre, Makino, la dueña del bar. El juego tiene lo que es mucha historia, la verdad yo voy a contar lo que recuerde, añadir datos, entre otras cosas, para que el tiempo no se nos vaya en pura historia, la verdad. La banda de Shanks estaba celebrando una fiesta, por así decirlo. De pronto entran unos bandidos en busca de licor. Makino les dice que desgraciadamente ya no tiene nada de licor. La banda de Shanks lo está consumiendo de momento. Shanks, para evitar problemas, le ofrece la última botella que le quedaban. El bandido, claro, no la acepta, le rompe la botella mojándolo, poniéndolo en ridículo. Shanks únicamente se lo toma como una diversión. Bueno, aquí pueden ver, rompe más cosas para que Shanks las limpie. Una vez que se han ido de esos bandidos, solo pueden reírse, la verdad. Shanks no ha hecho nada, la verdad. Pero Luffy se encuentra totalmente molesto. ¿Por qué no les dio su merecido? Le pregunta. Shanks le dice que no había necesidad de hacerlo, la verdad. En ese momento, Luffy se come una fruta del diablo, una Akuma no Mi en japonés. La Gomu Gomu no Mi. Y lo convierte en lo que es un hombre de goma. Las Akuma no Mi, las frutas del diablo, son frutas que tienen un determinado poder, contienen un demonio dentro. Cualquiera que se coma una Akuma no Mi va a tener poderes, pero con el efecto secundario de que no va a poder nadar en agua salada. Es decir, va a ser una piedra literalmente en el agua, se va a hundir. Bueno, días después, los bandidos regresan. Luffy defiende a sus amigos Shanks, diciéndole al bandido que ellos no son unos cobardes. Los bandidos molestos con Luffy van a matarlo. Bueno, aquí podemos ver cuando Luffy los provoca, diciéndole que la banda de Shanks no son ningunos cobardes. Makino trata de detener a Luffy, pero ya es demasiado tarde. De momento aparecen Shanks y su banda otra vez por el pueblo, para ayudar a Luffy, claro.
En unos segundos la banda de Shang se encargan de los bandidos. El líder de los bandidos se escapa llevándose a Luffy. Y ahora Shanks no sabe qué hacer. Su tripulación le dice que se calme, que vaya a rescatar a Luffy. Bueno, el bandido intenta huir por el mar en una balsa llevándose a Luffy. Y este empuja a Luffy al agua. Claro, al haberse comido una Akuma no Mi, Luffy es incapaz de nadar. En ese momento aparece un monstruo marino o rey del mar, como se lo suele llamar en Japón. Y este devora la barca donde se encuentra el bandido. En ese momento Shanks aparece. Salva a Luffy del rey del mar. Pero desgraciadamente, el rey del mar se ha llevado el brazo de Shanks. Shanks le dice que perder un brazo no es importante, siempre y cuando Luffy esté bien. Días después, la banda de Shanks está lista para partir. Luffy le dice que ya no es necesario que lo lleve con él, ya que algún día él también será pirata, conseguirá una tripulación mucho mejor que la de él, y él se convertirá en el próximo rey de los piratas. Aquí Shanks le deja su sombrero de paja a Luffy, con una promesa. Luffy debe devolverle el sombrero de paja a Shanks cuando este se convierta en un gran pirata. A partir de ahora, el sombrero de paja es el tesoro más valioso de Luffy. Bueno, aquí pasan 10 años y podemos ver cómo Luffy sale al mar. Bueno, después de casi 12 minutos de historia, vamos a dirigirnos al pueblo Shell. Vamos a ir al muelle. De momento solo tenemos un personaje, Luffy. Bueno, la historia empieza cuando el barco de la capitana Alvida, no recuerdo bien el nombre, captura un barco, llevándose sus tesoros. Dentro de un tonel que flotaba en el agua se encontraba Luffy, quien es rescatado por la banda de Alvida. Aquí conoce a su amigo Kobe, que es uno de los sirvientes de Alvida. Después de encargarse de ella, llegan a la isla de la base naval, lo que era el nombre, no recuerdo bien. Bueno, aquí se enteran de que un cazador de piratas ha sido capturado por la marina para tratar de defender a la gente del pueblo. Aquí tenemos a Zoro Ronoa, el cazador de piratas. Luffy quiere que este se convierta en parte de su tripulación, así que va a ir a rescatarlo. Kobe le dice que no, ya que
Solo Ronoa no tiene piedad con los piratas, los hace añicos y los entrega y se los da de comer a los peces. Bueno, Zoro se encuentra con Luffy. Luffy le dice que se une a su tripulación. Zoro únicamente se ríe de la situación, la verdad. ¿Cómo un cazador de piratas lo dice un pirata? Todo lógico, la verdad. Aparece esta niña que viene a traerle comida a Zoro, ya que Zorro defendió a ella y a su madre de la del hijo del Capitán Morgan, que en base al nombre de su padre causa miedo en la villa, haciendo que todos hagan lo que él quiera. Aquí aparece el Nepo, no recuerdo bien el nombre, creo que era así. Bueno, tira al suelo la comida que le traía Zorro y empieza a pisotearla. Bueno, Zorro debería aguantar, no recuerdo bien si era un mes en esa posición, y si él lograba resistir iba a ser liberado, pero claro, no van a dejar que se vaya tan fácil, van a ejecutarlo en pocas horas. Zorro le dice a Luffy que va a aceptar su trato, pero a cambio que le traiga sus espadas, que fueron incautadas por la marina, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a adelantar porque si no se me va a ir todo el capítulo en lo que es historia. Bueno, aquí ya tenemos momento de acción. Vamos a buscar las espadas de Zorro. Vamos a recorrer la base de la marina. Bueno, aquí tenemos ya la hora de la pelea. El momento de pelea es algo así parecido a Pokémon, por turnos. Primero atacamos nosotros o ellos. Y tenemos varias opciones. Tenemos la primera, que es atacar. Guardia para protegernos. Mochila para usar objetos de curación o otros objetos que alteren en la batalla. Huir si no queremos luchar. Y habilidades, que cada personaje va teniendo habilidades distintas a medida que va avanzando el juego. Vamos a luchar. Como pueden ver, aquí tenemos la opción de fijar blanco. Bueno, acabamos con uno. Ahí, como pueden ver, lo del personaje, si lo esquiva, ya es opcional. También es la distancia de los ataques que utilicen, etc. Bueno, al ganar la batalla obtenemos, al igual que en Pokémon, puntos de experiencia, con los que va a ir haciéndose más fuerte el personaje, adquiriendo nuevos ataques, entre otras cosas. Aquí tenemos estos barriles o toneles, que si los rompemos, como pueden ver, algunos tienen dinero. Aquí este tenía 20 doblones o 20 berries en japonés. Este no tenía nada. A ver, aquí hay un cofre del tesoro, vamos a ver qué tiene. Abrir. Vamos a ver qué nos dieron. Bueno, como pueden ver, el nombre de los objetos está en japonés, pero si presionamos triángulo podemos ver su función. Recupera un poco de puntos de vida solo a un amigo. Bueno, vamos a seguir. A ver, aquí hay más marines. Vamos a luchar contra ellos. Como pueden ver, en la opción del botón cuadrado tenemos un ataque. El Gomu Gomu no Pistolu. Nos permite golpear a todos los objetivos si los tenemos en fila. Muy bien, obtenemos más experiencia. A ver, aquí hay dos cofres, vamos a ver qué tienen.
Bueno, ahí obtuvimos un objeto muy valioso, vamos a ver qué obtuvimos. Obtuvimos un objeto de equipamiento, y estos son materiales de construcción. De momento no he aprendido cómo construir objetos o combinarlos, la verdad. En internet tampoco se encuentra mucho, así que voy a seguir investigando un poco en mi partida personal, para luego traer aquí a la partida del canal. Como pueden ver, tenemos el mapa que nos va a indicar por dónde debemos ir. También por otros caminos podemos encontrar lo que es tesoros. Vamos a ver. Trataré de derribar a todos. Bueno, hablemos del personaje que estamos usando, Monkey D. Luffy. O simplemente Luffy, o Luffy Sombrero de Paja, como prefieran decirle. Bueno, como vieron, él comió la Gomu Gomu Nomi. Así que convirtiéndolo en un hombre de goma, sino que puede estirar su cuerpo a voluntad. Va a ir aprendiendo distintos ataques a medida de que vamos avanzando en el juego. Bueno, debido a que es de goma, es inmune a las balas. Pero es, lo que podemos decir, vulnerable debido a objetos punzantes, al igual que la goma real, que suele pincharse o romperse al utilizar un objeto filoso sobre esto. Bueno, este juego también, creo, si mal no recuerdo, está disponible para Nintendo 3DS, pero creo que las versiones de PlayStation Portátil y Nintendo DS son lo mismo. Bueno, solo 14 puntos nos restan de subir de nivel. Bueno, los enemigos que derrotemos también van a tener lo que es cofres. A ver qué tenía este. Bueno, aquí si presionamos el botón triángulo, tenemos lo que es acceso a la mochila, las habilidades del personaje, el mapa para ver por dónde estamos o qué es lo que hay a nuestro alrededor, y por último grupo. Aquí en estado podemos ver al personaje Monkey D. Luffy. Accesorios, los objetos que lleve equipado. Especial, que de momento tenemos el combo y el Gomu Gomu no Pistolu. Y las habilidades que tenemos, que de momento solo tenemos cuerpo de goma, que consiste en reducir los golpes o disparos notablemente. Bueno, seguir. A ver, 100 cajas, 20 doblones, 50 doblones. Después vamos a ver qué obtuvimos. Bueno, aquí podemos ver, dice Next, es para avanzar a la siguiente parte del escenario. Aquí tenemos un Dendenmushi o caracolófono en español, con el que podemos guardar, huir del territorio si lo deseamos, entrar al almacén para guardar objetos o sacarlos, o cambiar de personaje una vez que tengamos más. Bueno, ya que es el primer episodio, lo voy a dejar de momento por aquí. Espero que os haya gustado el primer capítulo de One Piece Romance Dawn. Como siempre, olviden ver en HD, comentar y suscribirse. Adiós.